Hi, can you hear me? Hello? Hi, teacher. Good evening. Hi, Vanessa. How are you doing today? I'm fine, very good. That's nice. How was your day? Relax in house. Oh, in house. That's nice. That's perfect. Do you have any plans, or your boss have any plan for you to come back to the office? I don't know. Not yet. Oh, not no. Yet. No. Not yet. Okay, so you continue resting at home. Nice. How are you today, Abilene? Hello. How are you today, Abilene? Thank you, teacher. Great, fantastic. Thank you. And Luz, how are you doing, Luz? Luz, how are you doing today, Luz? Okay, she seems to be connected, but she's okay. How are you doing, Guillermo? Just getting home? Recién llegando a casa. How are you today, Luz? Okay, how are you today? Ya mejor, Luz? Ya mejor, teacher. Mil gracias. Ah, okay, that's nice. Perfect. And the rest of you? How are you doing? Guillermo, how are you today? How was your day at work? How are you doing? Veo que recién van llegando. Se están acomodando todavía. A heavy day. So I have trouble in my work. Because Okay. Resolver. Bueno, igual. You solve it. You solve the problem. I try to solve the problem. Okay. Before you leave work. So you had to solve the situation before you leave. Tenía que solventar antes de irse. Yeah. Okay. So you say, I'm here. Okay, yes, that's nice that you are here and you're on time. Well, for today, we're going to study, we're going to continue talking about places. Vamos a continuar hablando sobre lugares. Vamos a seguir usando un poco preposiciones, los que vimos ayer, y también vamos a ver there is y there are. Okay. Más tarde vamos a, bueno, veo la mayoría van bien, van al día con sus ejercicios, no se les olvide, esta es la última semana, tienen que ponerse al día, por favor, eso es urgente que estén al día con sus tareas, ¿verdad? Okay, so for today we're going to start with the topic, I don't know if you have knowledge about this. Let's see, we're going to talk about the uses of there is and there are. Do you have any idea of what do we use there is and there are for? There is and there are. This is what we're going to be using today. There is and there are. Do you have any idea? ¿Tienen alguna idea de este? There are this, there is, este es, o estos son? No. Not exactly. It's very useful. Esto es muy útil porque es para, okay, we use there is and there are to talk about existence or no existence. Okay. For example, I can say there is a bottle of water
on my desk. There is a pen on my desk. There is the thing we use for thing. To talk about existence or non-existence mm-hmm. of things. Es para hablar sobre existencia o yeah. no existencia de las there cosas. Is. There is y there are. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a ver. There is, lo voy a utilizar cuando vaya a mencionar algo singular. Mm-hmm. Yo digo, hay un lapicero en mi escritorio. There is a pen on my desk. Ok, estoy hablando en singular. Entonces estoy hablando de la existencia de un lapicero sobre mi escritorio. There is. Ahora, si yo voy a mencionar algo plural, utilizo there are. Ok. Yo puedo decir, hay 8 estudiantes en clases. There are 8 students in class. Ok, easy, right? Está fácil y muy cuando útil. Cuando lo explicas, sí. Ya explicado, es más fácil. Okay. En los ejercicios perdidos. No. Yo siento que ya media vez les explico, se van como carreta en bajada. ¿Verdad? Con todo, súper ya bien. Ya lo vieron, así que tengan cuidado. Okay, let's see. Vamos a ver, hay un optimizar escrito, voy a poner completo, okay. Ay, no sé qué me le han hecho a esta cosa, pero vamos a ver. Tengo unas presentaciones, las voy a compartir. Okay. Okay, ven acá, there is y there are. Yep. Okay, ahí están. There is y there are. Con esto también vamos a usar quantifiers. ¿Qué son los quantifiers? Es para hablar de cantidades. Ok, quantifiers, entonces vamos a estar usando there is, there are, y le vamos a agregar quantifiers. Ok, there is an empty canvas. Este es un quantifier. An, esto me está diciendo que hay una canva vacía. There is an empty canvas. There is nothing on it. Nothing es como también un quantifier. Está diciendo que no hay nada sobre este canvas. Entonces, cuando hablamos en singular, normalmente el quantifier que ocupamos es a o an, dependiendo de cómo inicia el siguiente nombre, ¿verdad? Por ejemplo, pen inicia con consonante. Entonces, el quantifier que voy a usar va a ser A. There is a pen on my desk. Excuse me, who is spelled quantifier? Es para hablar de cantidades. ¿Cómo lo puede? Bueno, ok. Ajá, o sea, cuando hablamos de cantidad singular, estamos utilizando a or an, ¿verdad? Un o una. Ese podría ser un indicador de cantidad. Ok. El cual no lo utilizamos cuando hablamos en plural, ¿verdad? There are mountains on the canvas. Ok. There are mountains. Ahí ya no lo utilizo. Solo estoy hablando en plural. And o a. Ajá. Depende de la regla. Ajá. Ese solo es cuando vamos a mencionar un objeto singular, ¿verdad? Utilizamos a o an. No, es un singular. There is a computer. Creo que nos dejó de nuevo. Sí, me imagino que se va a conectar. Ajá. Bueno, entonces. ¿Hola? Ay, te regresó. Guillermo nos va a explicar. Nos iba a dar ejemplos.
él podía empezar y decirle, bueno, lo que yo he entendido, porque ahorita fue como I got your sign. Tuve un bajoncito de internet ahorita, pero afortunadamente no nos cortó la conferencia, si no, ahí tengo que estar haciendo uno y otro video. Bueno, ok, entonces cuando hablemos en singular, vamos a utilizar a o an. Y an. Y el resto, full, empty, y todo lo demás. Ok, el resto voy a compartir con la pizarra acá para irles adelantando un poquito lo que van a ver con lo de los quantifiers. Los quantifiers vamos a empezar ahora, pero lo vamos a reforzar mañana. Ok, aunque sea la última semana de clases, no me importa quedarme 15, 10 minutos más con ustedes, pero que el tema quede cubierto, pues. Así es que tal vez lo desvelo esta semana. Un poquito más. Okay, there is a computer. There is a computer on my desk. Estoy hablando en singular, ¿verdad? There is a computer. And digamos que tengo una manzana. There is an orange. Lástima que es manzana. Perdón. Es que lo que sí tengo es una manzana, pero no sé por qué. Ah, porque tengo que usar an. Entonces, an se me ocurrió poner orange, pero lo que en realidad tengo es una manzana, la de mañana. There is an orange in the fridge. Tengo una. Ok, there is an orange in the fridge. Tengo una naranja en el refrigerador. Entonces, aquí es a computer. Una computadora, porque como el nombre que sigue empieza con consonante, entonces uso A. Cuando empieza con vocal, usamos AN. Esto solo es cuando vamos a mencionar un objeto singular. Les repito, para los que recién se conectan, there is y there are, ambos sirven para hablar de la existencia o no existencia de algo. ¿Cómo no existencia? Imagínense que yo no tengo un... no tengo un microondas en la cocina. There isn't. Entonces ahí va a ser negativo. There is not. Isn't. O isn't en forma abreviada. There isn't a microwave. A microwave in the kitchen. Ok, no tengo microondas en la cocina. Entonces, por eso les decía, es para hablar de la existencia o no existencia de algo. Ok, estoy hablando de existencia y de no existencia. No hay un microondas en la cocina. There isn't a microwave in the kitchen. Ahora, si quiero mencionar algo en plural, entonces utilizo there are. There are lo vamos a utilizar para plurales. There are chairs. There are chairs in the table diners. Okay. In the dining room. Yeah, dining room. Huh? Dining room. Okay, there are chairs in the dining rooms. Ahí ya no utilizo el an y el an porque estamos hablando en plural, ¿verdad? There are chairs. Hay sillas. Entonces ya no digo un o una porque no tiene sentido. Estoy hablando en plural. Ahora igual, si yo digo no hay, there aren't. There aren't o are not, ¿verdad? There aren't chairs. Lo mismo, in the dining. Ya, y que andas pateando la pilla. Ahí, pues, igual. There aren't chairs. ¿Cómo se va a mandar? Ok. Perdón, decía Guillermo. Que vamos a mandar a acostar a la niña más temprano. Un momento. Ya anda en pijama ya que se duerma. Sí. Ok. There are chairs in the dining room. Y si no existe, there aren't. Ahora, hay otros quantifiers que son some y any. Some, estos ya son como para dar una idea de cuánto. ¿Ya? Si yo digo some, es algunos. There are some apples. There are some apples on the table.
Hay algunas manzanas sobre la mesa. There are some apples on the table. Entonces le estoy dando una idea de que hay algunas. Ok. Así puedo decir a lot of también. There. Entonces ahí la idea que le estoy dando es que hay muchas. There are a lot of apples. Entonces, a esto me refiero con quantifiers. Estos le dan una idea de la cantidad. Algunas, muchas. Y también se puede usar números. Puedo decir, si las puedo contar, fácil. There are four apples. There are four apples. Puedo usar números también. There are four apples on the table. Así que de esto es lo que vamos a estar ejercitando en la clase de ahora. Ok, sigamos con la presentación que teníamos. Ok, this one is in plural, right? There are mountains on the canvas. There is. Is singular, right? There is a mountain and a man on the canvas. That is for singular, there is. There are four. We are using numbers. There are four, and we use there are because it's plural. And we use a number to be specific. There are four mountains and a man on the canvas. There is a singular. That's this quantifier, right? There is a bird, a man, and four mountains in the canvas. We are listing. Now, también se hacen preguntas. Si yo quiero preguntar si, por algo, entonces hay que invertir el orden. Okay, digamos, yo no sé si hay, entonces yo quiero preguntar. Quiero saber si hay, ok, digo, there is an apple in the fridge, ok. Ahí estoy asegurándolo, yo estoy haciendo una oración afirmativa. ¿Se fijan? Va, there is, estoy afirmándolo, there is an apple in the fridge. Ahora, si yo quiero hacer la pregunta, ¿hay una manzana en la refri? Entonces tengo que invertir el orden. Voy a poner is primero y luego voy a poner there. Y el resto sigue igual. Is there an apple? In the fridge. Ajá. In the fridge. Hay una manzana en la refri. Is there an apple in the fridge? Esa ya es pregunta. Pero es fácil. Solo le damos vuelta aquí al orden. Igual lo mismo sucede en plural. There are many, puedo decir hay muchos árboles. O there are, o puedo decir there are flowers. There are flowers in the garden. Hay flores en el jardín, ¿verdad? En el jardín. Yes, pero ahora yo quiero saber, ¿hay flores en el jardín? Are there. Excellent. Are there flowers? Yeah. Are there flowers in the garden? Y esto nos va a servir para preguntar infinidad de cosas. Y usted quiere saber si hay un banco. Ahora haga la pregunta. ¿Hay un banco cerca de aquí? Are there? Okay, si es singular, excelente, pero acuérdese, singular, un banco. Are there a bank? Is there here? There is a bank. Is here. Ajá. Is there a bank? A bank. Near here. Singular. Okay.
Is there a bank near here? Ahora yo estoy preguntando, ¿hay un banco acá cerca? Ok, quiero saber si hay un cajero automático. Is there an ATM near here? Is there an ATM near here? Yes. Ok, necesito sacar dinero. Quiero saber si hay un cajero por aquí cerca. Is there an ATM near here? Ahora, ¿hay buenos restaurantes cerca de su casa? ¿Hay buenos restaurantes cerca de su casa? Are there? Are there? Good restaurant? Good restaurant. Good restaurant. Good restaurant. It's here. Around or near. Oh, around your house. Podría around ser también. Around. Around your house. Are there good restaurants around your house? No, only pupusas. Okay. Y se contesta fácil. Yes. Or not. There are good restaurants around my house. Oh, yes, there are some. Sí, hay algunos. There are some good restaurants. So, siempre vamos a usar there is y there are en la respuesta. Yes, there is. No, there isn't. Yes, there are. No, there aren't. Ok. Continuamos para que luego pasemos a hacer los ejercicios. Bienvenidos. Ya hay muchos. Qué bueno que se pudieron conectar. Ok, we continue with the presentation. Okay, y aquí tienen algunos ejemplos de pregunta, lo que les acabo de explicar. Is there, because it's singular, lo que voy a preguntar es singular. Is there a bicycle on the canvas? No, there isn't. No, there isn't. Oh, no, there isn't a bicycle on the canvas. Complete answer. Short answer, no, there isn't. Puede contestar así. No, there isn't. Y ya. Pero puede dar una respuesta completa. No, there isn't a bicycle on the canvas. Are there cars on the canvas? Are there any cars on the canvas? Más adelante vamos a ver some y any como quantifiers. No, there aren't. No, there aren't cars on the canvas. Or you can answer, no, there aren't any cars on the canvas. Are there cars on the canvas or are there any cars on the canvas? Yes, there is. There is a car on the canvas. In the same question, you can use numbers too if you can count them. Yes, there are three cars on the canvas. Is there a bicycle on the canvas? Yes, there is. Yes, there is. Yes, there is a bicycle. On the canvas. There are four mountains, a bird, a bicycle, a man, and the canvas. Esto creo que ya estamos volviendo a donde empezamos, que estamos en las oraciones. Okay? So now it's time to practice. I have some words for you to practice. Vamos a practicar con... Ponete bien ese zapato. Okay, there is and there are. Okay, aquí tienen como explicado en forma de resumen lo que acabamos de estar viendo. There is y there are. Lo que pueden hacer es tomarle una foto a este cuadrito para que les quede ahí y luego lo transcriben. Y es que arrancando las páginas del cuaderno. There is, remember, is for, cuando es singular vamos a usar there is para hablar de la existencia de algo, ¿verdad? There is a pen on the table. Hay un lapicero sobre la mesa. There are es
para plural. Puedo decir there are pens on the table o puedo usar el número para ser más específica y si lo puedo contar rápido, es there are two pens on the table, for example. Okay, there aren't any pens on the table. So any es como para decir nada o ninguno. Puede usarlo o puede omitirlo. Esto lo vamos a ver luego. There aren't two pens. There are three pens on the table, right? So we're using negative two. Cuando sea pregunta, ya les explicaba, vamos a invertir. Vamos a poner primero is, si es singular, o are, si es plural. Y luego there, right? Is there a pen on the table? Are there two pens on the table? Y vamos a usar siempre la respuesta de acuerdo a la pregunta. Vamos a ver acá. Is there a pen on the table? Parece que es otro bajoncito de internet. So, les está explicando. Is there, cuando sea para preguntar si hay algo en singular. Is there a pen on the table? Y vamos a contestar usando there is. Yes, there is, o no, there isn't. Si es plural, vamos a preguntar are there. Y podemos usar un número o una cantidad. Are there two pens on the table? Are there pens on the table? Yes, there are. O no, there aren't. Si la respuesta es afirmativa, yes, there are. Si es negativa, no, there aren't. Ok, no sé si ya tuvieron lugar de tomar fotito para acá, para que les sirve lo que hacen el ejercicio. Ok, so we continue here. Vamos a continuar acá. Ok, there is lo podemos abreviar. Lo podemos hacer en forma corta, así como está acá donde les pongo el puntero. There is. Se puede decir there's, there's. There are no lo podemos contractar. There are no tiene una forma contractada. Ahora, con lo que ya les expliqué, van a completar acá, dependiendo hay que leer en completo para ver si es una pregunta o si es una oración y cómo lo vamos a completar usando there is, there are, is there, are there, o si es a negativo. Por ejemplo, la 1 ya está hecha, dice a library next to the park. La oración me está indicando afirmativo singular. Entonces completo con there is. There is a library next to the park. En la 2 dice all the students went home. Me está diciendo que todos los estudiantes se fueron a casa. Y luego dice students in the classroom. Entonces yo entiendo que tiene que ser negativa porque dice que se fueron a casa y luego menciona en el salón de clases. Entonces there aren't any students in the classroom. Entonces le voy a dejar un tiempo para que completen en su cuaderno. Esto en el cuaderno porque es material adicional antes de que vayamos al manual de INSAFOR. Vamos a completarlas en el cuaderno.
Have you finished? No. Not finished. No. Okay. Escribimos inglés muy despacito. Okay.
Okay, ready to take your answers? Okay, we're going to check your answers. Vamos a revisar sus respuestas. Let's see. Ahí ustedes pueden ir revisando en su cuaderno si tienen las respuestas como están acá. Okay, we have number one, it was already done. There is. And number two, there aren't any, it was done too. And number three, there are. Number four, there aren't any, o podían poner solo there aren't. Si la tenían solo there aren't, it's okay. Number five, is there? There isn't. Number six, are there? Number seven, there is. Number eight, are there? Number nine, there are. Number 10, is there? Number 11, is there? Number 12, there aren't any. Number 13, are there? Number 14, there is. Number 15, there are. How many good answers do you have? All correct. Todas bien. ¿Tienen pregunta en alguna de ellas? No questions? No questions? ¿No tienen preguntas? ¿Siguen revisando? No. Ella está hablando, Claudia. Luz. Hola. Hola. Luz tiene, ¿sí? Luz tiene una pregunta. Luz está preguntando. 15, teacher, porque yo le había puesto there is. En la 15. Sí. Ah, pero dice solo 3 días más. Son 3 días. Entonces, como es total, ajá, 3 días. There are only 3 more days. ¿Dice la 5, por favor? La 5. Un mensaje para mí. There is. Como, is there. No. Ajá, como es pregunta. Ah, is there, ajá, sí. Is there a message for me? Ajá, está preguntando por algo singular. No, there un mensaje. No, there isn't. Is there a message for me? No, there isn't. ¿Algo otra que quieran que revisemos? La 11. La 11. Algo. Algo con lo que te pueda ayudar. Entonces, ese algo. Okay. Y como es pregunta. Is there. Is there. Is there something I can help you with? Any other? Es que yo empecé a escribir desde la tercera hacia abajo, por ahí me confundí. En hacia abajo se confundieron. No, lo que pasa es que yo solo escribí las que no estaban resueltas. Entonces, esta la empezó a revisar y las puse todas malas. Ah. Está dormido. La 13, teacher. ¿Cuántos países hay en el mundo? Es pregunta. Una pregunta. Okay, es sí. Pregunta. Entonces, cuando es pregunta, empezamos primero con am, perdón, con is o con are. Is, are y luego there. En este caso,
como es plural, ¿cuántos países hay en el mundo? How many countries are there in the world? Nearby, teacher, office nearby. Nearby. Nearby es, nearby es por aquí cerca, por acá cerca. Nearby. Teacher, la 9. ¿Sí? La number 9. Ajá. ¿Qué significa few things? Algunas cosas. Algunas cosas. Como el few es unas pocas. Cosas, ajá, unas pocas cosas. Think tiene la S, es plural. Things, cosas. Things, ajá. Things, ajá. Y few es unas pocas. Unas cosas. Pocas cosas. Hay unas pocas cosas que tengo que hacer esta tarde. There are few things I have to do. Okay. Let's check attendance and then we continue. Vamos a ver asistencia, cómo estamos. Jorge, Daniel, Rodríguez, Amaya. No se conectó. Fátima, Isgenia López Ramos. Present, teacher. Okay. Present. Ada Azucena Cáceres Mendoza. Alan Wilfredo Palacios Cornejo, no se conectó. María Cristina Cedillo Terraza. Present. Sara Lizeth Melgar Salinas. Quizás se desconectó Sara porque la vi que estaba al principio. Vamos a ver si se logra conectar más tarde. Carla Patricia Martínez Enríquez. Ella no se conectó. Katherine Alexandra Gómez Martínez. Present. Ene Nilsson Alexander Vázquez García. Present. Ricardo José Meléndez Batres. Present. Guillermo Torres Ponce. Kevin Bryan Cibrián Alfaro. Luz Guadalupe Esquivel. Present, teacher. Okay. Vanessa Lizeth Castro Ventura. Present. Okay. Roberto Alexander Vázquez Meléndez. Roberto. Okay, Roberto no se conectó. Avilén Elizabeth Pérez de Iglesias. Present. Okay. Marcela Damaris Chávez Sandoval. Present. Okay. Sandra Patricia Muñoz de Anaya. Present. Okay, y tenemos a Cristian Miguel Alfaro Escalante que no se conectó, ni Bella Iris Ramos Cerón. Okay, otros no se conectaron. Importante, esta semana terminamos el curso, ¿verdad? Es lo que les mencionaba, ¿verdad? Al principio, tener por favor todas sus tareas resueltas, comentar en los foros de discusión para poder ver en qué se les puede ayudar y reforzar. Es importante también, el día de mañana van a recibir un mensaje, probablemente sea mañana, muy probable mañana miércoles tengan un mensaje, es sobre una encuesta de satisfacción, la cual no es opcional, es obligatorio que usted la haga. Esa encuesta debe de ser muy puntual y específica. Tiene que ser la información tal como aparece allí. Van a recibirla en su WhatsApp y lo van a recibir en correo electrónico. No quiere decir que la va a hacer dos veces, solo la va a hacer una vez y la vamos a hacer el viernes. Lo ideal es que aunque usted le caiga el mensaje mañana,
no la vaya a hacer. Vamos a tener tiempo de hacerlo el viernes, porque necesito irles explicando paso a paso cómo se va a hacer, ¿verdad? Usted va a recibir el correo y también lo va a recibir en su WhatsApp. ¿Para qué lo va a recibir dos veces? Es porque, digamos que usted no tiene acceso en ese momento, al momento de llenar la entrevista, usted no puede acceder a su correo por alguna razón, entonces usted la va a tener en el teléfono. Si la puede hacer desde el teléfono, se le hace más fácil hacerla desde ahí, hágala desde el teléfono. Y si no, hágala desde la computadora, ¿verdad? O de repente dice, yo no tengo datos, no la puedo hacer con el teléfono, lo voy a hacer con la computadora. Es por esa razón que se le va a enviar por los dos medios, pero solo la va a responder una vez. Esa encuesta es obligación que usted la llene. Ahí le va a pedir información como su nombre. Su nombre lo debe de poner tal cual se inscribió. Creo que estoy hablando sola, lo veo a todos congelados. Creo que es mi internet otra vez. Hola, hola. Uy. De verdad, hoy sí se ha propuesto el internet a sacarme de quicio, pero seré paciente. Creo que me oyeron lo de las encuestas, ¿verdad? Les estaba explicando que se les va a mandar dos veces. Sí. Se les va a mandar al correo y al WhatsApp, pero solo la van a llenar una vez. Y esto, les decía que lo vamos a hacer el viernes porque son bastantes pasos a seguir y la información tiene que ser bien detallada, porque si algo está mal, pues la encuesta quedaría como nula, sería anulada. La información a ustedes les va a llegar en el correo y en el WhatsApp, les va a llegar cómo usted está inscrito, su nombre, el nombre del curso, todo como está ahí. Lo ideal sería que usted lo copie y lo pegue para que no vaya a haber error, ¿verdad? Porque puede ser que si usted se escribió con nombre de casada, pero usted quiere hacer, no, así como le aparece, así como se inscribió, como está en el DUI, así tiene que ir el nombre. La información también, el nombre del curso tiene que ser tal cual usted lo va a ver ahí. Hay que enviarla al botón de enviar, solo le va a dar enviar una vez, ¿verdad? Hay que tener cuidado con ese botón. Y una vez que usted la haya enviado, tiene que tomar una captura de pantalla. Y a esa captura de pantalla, enviarla a WhatsApp o al número directo que le va a aparecer ahí. Usted tiene que mandar la captura de pantalla de que ya realizó la encuesta y ponerle, ok, yo mando la imagen y le tengo que poner mi nombre completo. De que yo, Floridalia Guerrero, he mandado ya mi encuesta, ¿verdad? Como un comprobante de que usted ya la mandó. Entonces, manda la captura. Cuando usted le da a enviar, le aparece su encuesta, bla, 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 un su mensaje ahí. A ese mensaje usted le toma foto y lo manda al grupo de WhatsApp o al número directo que le aparece ahí con su nombre completo, ¿verdad? De que usted ya hizo la encuesta. Entonces, aunque usted reciba la encuesta mañana, lo ideal es que lo hagamos todos juntos, paso a paso, el día viernes, que es nuestro último día de clase, ¿verdad? Y ya con esto, sigamos con el there is y there are. Vamos a ver acá, there is, there are, with prepositions. Esto habíamos estado estudiando. There is and there are with prepositions. Lo voy a tener que alejar un poco para que logren ver la imagen. Okay. Oh, creo que... ¿Será que me congelé otra vez? Okay, there you have. We're going to use there is, there are and prepositions as we have been studying.
Look at the pictures and decide if the, each statement is true or false. Okay? We're going to look at the pictures, van a ver ahí y van a decidir is true or false. Lo que pueden hacer es en su cuaderno escribir 1, 2, 3, 4, 5, los números y poner T, la letra T de true, o F si la oración es falsa, false. Dice, there are 7 people in the picture. Let's see. 1, 2. Se fue. Oh, se fue. Sí. Se escucha bien Terminator, teacher. Ajá. No te escuché eso. Creo que está entrando ahora mismo. Hola. Pues sí, entró. Así. Ya no le escucha voz de... I'm your father. Okay. I will be back. I'll be back. Okay, I'm back. Vamos a hacer este ejercicio. Okay, en su cuaderno solo escriban los numeritos y vayan poniendo number one. It says there are 7 people in the picture. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, only 6. Okay, so I select false. Number one, false. It's false. Y así van a hacer las demás hasta el 9. No se ve el 9, teacher. Sí, sí se ve. Sí se ve. Sí se ve. Ahora ya no se ve. Ahora sí. Ahora no. Ahora sí. Ahora no. Ahora sí. Ahora no se ve la imagen. Ajá. Le vamos a poner una foto a la imagen. Más arriba, ahí. A la mueva que me ven los ojos. Ahí, ahí, ahí está. Listo. Perito, no me salió. Ya. Okay, finish? No. No? No finish. No. Okay, I'll give you more time. Thank you.
Okay, finished. Finished. Okay, so number one, we said there are seven people in the picture. False. False. Number two, Guillermo. There is a cat on the chase. True. Okay, good. Marcela, number three. Number three. Yes, please. Yes, true. It's true. Yes, behind the sofa. That's true. That's true. Number four. Let's see, number four, Maria Cristina. True. There aren't any cups on the table. True. Yeah, I think, no. Ahí está. Según dice que no hay ninguna taza sobre la mesa, pero acá hay una taza. Yo entendí una taza sobre la mesa. Acá está, sí ven la taza, ¿verdad? Sí. Ok, so... Ve, pues bueno, que a veces hacer la pequeña, ¿eh? La figura. Con mucha imaginación, pero no, no vamos a ver. Yeah, it's just true, aquí está la taza. Sí. Yeah. A ver si la puedo ver. Okay, so there aren't any cups on the table, era false, porque sí, sí hay una. Number five, there are some books under the coffee table. True. Esta es la coffee table. Sí, pero están abajo, están arriba. There are some books under. Ajá, sobre. No, abajo. Dentro. Abajo. No, abajo. Under, la preposición under significa abajo. Ah, ok, listo. Ajá, se confundió con on. Sí. On, under, So, this is true. Number five. Mm-hmm. Number six, Fátima. True. Yes, there is a small chair in front of the coffee table. Is true. That's correct. Now, number seven, Avilén. True. There aren't any children in the living room. It's false. It's false. Ajá, es falso porque sí, aquí hay un niño. Number eight, Luz. There are some flowers in front of a man. Amen. False. Ajá, it's false. Las flores están behind. Exactly. Yes. Let's continue, Ricardo. Number nine. There is a fan in the picture. Who is fan? What ventilador. Is the meaning? Yeah, ventilador. Ventilador. There is a fan in the picture. Is up on the head on the man. Yeah. Yes, yes, it's true. It's true. Now, other number 10. A dog next to it. There is a small dog next to the chair. False. Yeah, it's false. It's completely false. Okay, now, to continue practicing this topic, you have a conversation. Yeah, you have a conversation about this topic. The conversation is on page 41. Yes, it's 41, here you can see. Page 41, there you have a conversation.
And as you can see, we will use there are, there is there, are there, etc. in this conversation. So let's practice the conversation. Let's repeat. Hello, can you help me? Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Where is the Melbourne building? Don't live here. Don't worry, there are four buildings. Which one do you need? Don't worry, there are four buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. I know. It's down the street on the left side. I know it is down the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? Thanks. I have to ask you something else. There are a lot of training centers of the building between Main and Kirk. There are a lot of training centers between Main and Kirk. I have some interviews there. Thank you again. Bye-bye. Bye-bye. I have some interviews here. Thank you again. Bye-bye. Okay, excellent. Do you have any questions about vocabulary? Building. Yes. Building. What are building? Edificios, exactly. Edificios. How do you say Melbourne? Melbourne. Como decir la torre telefónica. Ajá, ya. Yeah. Okay. Teacher. Melbourne building. Yes. Teacher, ¿cómo se menciona la que dice la última conversación? Will I have some? I have some interviews. Interviews. Ajá, tengo algunas entrevistas. Alguna entrevista. I have some interviews there. Thank you. Bye-bye. Thank you. Okay, any other questions? No. No. All right, let's practice again. Hello, can you help me? Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Where is the building? I don't live. Don't worry, there are four buildings. Which one do you need? Don't worry, there are four buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. I know, it's down the street on the left side. I know it's on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? Thanks. There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. There are a lot of training centers between Main and King Street. Okay, remember the pronunciation here is building. Building. No se pronuncia la U, it's building. Building. Between Main and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye-bye. I have some interviews there. Thank you. Bye-bye. Okay, so I'll give you some time for you to practice the conversation with your classmates. So I'm going to create a group so you can practice in groups. You can practice the conversation. Que vino. Okay, join, click join or unirse so you can practice with your classmates.
Ok, estamos. ¿Tienen la presentación? Yes. No sé si comienzan ustedes, porque la mía, la página 41 era, ¿verdad? Ah, sí, aquí estoy. Vaya. No sé quién comienza primero. Lo hago yo. Ok. Con... Perdón. Hello, can you help me? Where is the Marble Building? I don't live here. ¿Lo va a hacer usted, Luz? Okay, Vanessa. Don't worry. There are four buildings which on do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. I know it. It's down the street of the left side. Thanks. I have to ask you something else. Something else. There a training center? There are a lot of training centers of the building between May and King Street. I have some interest there. Thank you. Okay. Bye bye. Remember interviews. Interview. Excellent. Interviews. Okay. Thank you. Now change. Pueden cambiar o practicar con Vanessa. Okay. No sé si Ricardo sigue siendo Will. Ah, sería que Ricardo sea la otra persona para Cambia. Que practique okay. ambos roles. Ajá. Ahora que okay, cambia. Voy a ser Will. Okay. Okay. Hello. Can you help me? Where is the Melbourne Bull? Building. I don't live here. Don't worry. I don't live here. And don't live. Don't worry. There are four buildings. Which one do you need? Which one do you need? A girl told me to go. To the building on Main Street. I know it is down the street on the left side. Thanks. I have to ask you. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between Main. I have something interviews there. Thank you again. Bye bye. Okay, very good job. Continue practicing. I will check another group. Okay. Thank you, teacher. Bye. Interviews there. Thank you again. Bye bye. Okay. Ahora con María. ¿Con Catherine? Sí, empiezo yo. Okay. Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry, there are four buildings. Which one do you need? Uh-huh. Which one do you need? Which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. I quite know. It's down the street on the left side. Okay, I know it. I know it. It's down the street on the left side. I won't need. Is the one that is tried on the life side? No le escuché bien, creo que ahí. I know it. I know it. It's down the street on the left side.
is down the street on the left side. Okay, good. It's down the street on the left side. Continue. Will. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between my and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye-bye. Okay, good. Continue practicing. Ahora yo. ¿Cuánto estamos aprendiendo ahorita? Okay. Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. I don't worry. There are four buildings. A girl told me to go to the building on the main street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you meeting else. Is there a training center? There are a lot of a training center on the building between May and King Street. I have some interview there. Thank you again. Bye bye. Bye bye. Es lo mejor que sale el bye bye. No, si les está saliendo bien. Sí, siempre más. No. Lo están haciendo bien. Bien y despacio. Yo puedo hablar inglés muy despacito, decía que. No, pero está bien. Luego, cuando más practiquen, más van a ir haciéndolo más fluido. Es bueno ir tratando de unir palabras. Can you, por ejemplo, para no decir uh-huh. Can you, uh-huh. Can you help me? Help me. Ajá. Uh-huh. Where is the love? I don't live here. Es tratando de unirlas y haciéndolo más rápido, pero. There are a lot of. Más bonito, hombre. No, pero es que es práctica, así que no se preocupen, apenas están empezando. Okay. De donde habla Will, teacher, ahí donde dice, a girl told me to go to the. A girl told me to go to the. Ajá. Y el go to es explorer. Ajá, a girl told me to go to the Melbourne building, ajá, entonces es como... Melbourne Street. Yes. Que tenemos tú ahí, entonces hay una girl. Redundancia. Ya casi salimos a bailar. Ajá, go to es ir a, told me to, ajá, uh-huh, to go to, y me dijo que fuera a, como tiene como dos significados. Pero se escribe y se pronuncia igual, son nosotros, es como que pensamos que se repite, ¿verdad? Pero no se está repitiendo. Hello, okay. Thank you. Seguimos. Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry. There are four buildings. What do you need? A girl told me, go to the building on the main street. I know it. It's on the street on the left side. Thanks. I had to ask you something else. Something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between Main and the King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye-bye. Bye-bye.
Ese no sale bien. Interviews. Uh-huh. I have some interviews there. Es que sí, tiene un par de palabras complicadas esta conversación. Melbourne Building, esa combinación de Melbourne Building. Y otra es, bueno, la palabra something. Tell me to go to. Ajá, a girl me told me to go to. Es a girl told me to go to. Tell me to go to. Ajá. Y así la une y es más rápido, más fácil. ¿Veis? Practice. Hello. Can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Me falta un grupo que chequear. I go. Okay. Bye. Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry, there are 4 buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers of the building between Main and King Street. I have some interview there. Thank you again. Bye-bye. Okay, good job. Quería hacerle una consulta, teacher. Sí. Ahorita están activos todos los videoconferencias. Sí. Y van a quedar abiertos después del día viernes. Quedan habilitados, pero no mucho tiempo, solo unos 2 o 3 días más. Perfecto. Sí, ya terminando el curso, nosotros terminamos el curso día viernes. Lo más que van a estar activas las cuestiones de la plataforma es unos 2 días más. Okay, gracias. Okay. So, let's answer. You have some questions there about the conversation. We have the first question. How many Melbourne buildings are there? 4 buildings. Uh-huh. So you answered there are. There are 4 buildings. Uh-huh. There are 4 Melbourne buildings. Melbourne buildings. Uh-huh. Hay 4 edificios de Melbourne. There are 4 Melbourne buildings. Now, where is the building where Will wants to go located? ¿A dónde está? Where is the building where Will wants to go located? Are there the building between Main and the King Street? Are you sure? No, in the Main Street. No. On Main Street, uh-huh. It is located on Main Street. On Main Street. How many training centers are there? And where are they? How many training centers are there and where are they? How many training centers are there, where and are they? King and Street. May and King Street. Mm-hmm. How many training centers? ¿Cuántos
unos centros de entrenamiento, solo uno. There are a lot. No dice específico, solo dice un... Sí, a lot of training. Ajá, ese es un quantifier, como para darle una idea de la cantidad, porque no está fácil son contarlos. Muchos, ajá, entonces son muchos, ¿no? Tengo idea que son muchos, pero una cifra exacta no la sé. Entonces es un quantifier para darle una idea y le digo, there are a lot of training centers. They are, ¿a dónde están? They are located in May and King Street. Ajá, and then you finish the answering the questions. And after that we have another conversation. Okay, we finished this. Let's practice a different conversation. It's the same topic. Okay, esta es otra conversación usando siempre el mismo tema, solo que esta no está en su manual. Esta es material extra para que practiquemos más, practicamos más pronunciación, ejercitamos. Look at the picture. It's an emergency. It's an emergency. And you see, is there a public restroom around here? There is a restroom in the department store. Okay. So we are using, estamos usando la misma estructura, preguntando y respondiendo por existencia. Vamos a escucharlo y luego vamos a practicar pronunciación. Page 87, exercise 3, conversation. It's an emergency. Listen and practice. Excuse me, can you help me? Is there a public restroom around here? A public restroom? I'm sorry, I don't think so. Oh no, my son needs a restroom, now. It's an emergency. Oh dear. Well, there's a restroom in the department store on Main Street. Where on Main Street? It's on the corner of Main and First Avenue. On the corner of Main and First? Yes, it's across from the park. You can't miss it. Thanks a lot. Okay, do you have any question about vocabulary? ¿Alguna palabra que se les haga nueva? ¿Qué se cortó? ¿Está rayado el CD? No se escucha bien. Se escucha como cortado. No se escuchó nada. La voy a poner otra vez. Page 87, exercise 3, conversation. It's an emergency. Listen and practice. Excuse me, can you help me? Is there a public restroom around here? A public restroom? I'm sorry, I don't think so. Oh no. My son needs a restroom, now. It's an emergency. Oh, dear. Well, there's a restroom in the department store on Main Street. Where on Main Street? It's on the corner of Main and First Avenue. On the corner of Main and First? Yes, it's across from the park. You can't miss it. Thanks a lot. Okay, ¿cómo escucharon ahora mejor? Sí. Okay, any question about vocabulary, pronunciation, a new word? Misses. Okay, la expresión you can't miss it, es no misses. Te puedes perder. Esa expresión es para decirle a alguien, no te puedes perder, está fácil de llegar. You can't miss it. Restroom. Restroom. Baño. O sea, el lady dijo de gentleman, o sea. Anyway. Thank you. Any other question? ¿Algo otra pregunta? Normalmente, bueno, tal vez es, restroom. Es
como ya decía el compañero, baños, ¿verdad? Y nosotros decimos, ¿y bathroom? ¿Cuál es la diferencia? Cuarto de baño y el otro es... Uno es completo y el otro no. Exacto. Si decimos bathroom es porque hay es donde regadera. Y también está la, el excusado, right? Entonces, pero el si solo son los toilets, de hecho también se puede decir toilet. Toilet. O restroom, cuando solo es el excusado. La, es toilet o restroom. Esa es la diferencia. Mm-hmm. Okay, let's practice. Excuse me, can you help me? Excuse me, can you help me? Is there a public restroom around here? Is there a public restroom around here? A public restroom? I'm sorry, I don't think so. A public restroom? I don't think so. Oh no, my son needs a restroom now. It's an emergency. My son needs an emergency. Oh dear, well, there is a restroom in the department store on Main Street. Oh, there's a restroom in the department store on Main Street. Where on Main Street? It's on the corner of Main and First Avenue. On the corner of Main and First? Yes, it's across from the park. You can't miss it. Yes, it's across from the park. You can't miss it. Thanks a lot. Okay, after that, we have some compound nouns. Tenemos unos nombres compuestos. Let's listen and practice, okay? ¿A dónde está el estrés? ¿La fuerza de voz? ¿Dónde está la bolita? Acá son nombres compuestos. Por ejemplo, post office. Tenemos dos palabras para hacer un nombre. No es cualquier oficina, es una post office. Post office. Yes. Let's listen and you can repeat. Page 87, exercise 4, pronunciation. Compound nouns. Part A, listen and practice. Notice the stress in these compound nouns. Post office. Gas station. Drugstore. Department store. Okay. So what you will do now with this is, well, now you have two examples of conversation. Tienen dos ejemplos de conversación, preguntando por lugares. Ahora van a hacer un grupo y van a hacer su propia conversación, algo corto, no tan largo como esto. Pueden tomar una foto para que tengan más ideas de cómo. Pueden decir, excuse me, Fatima, is there a drugstore near here? I need to buy some aspirins. ¿Hay alguna otra farmacia por aquí? Necesito comprar unas aspirinas. Whatever, so you... Una conversación similar preguntando por diferentes cosas. Is there a department store? Is there a bakery?
different nouns like this one. A gas station, a coffee shop, a department store. Okay. Los voy a poner en grupo para que ustedes hagan una conversación y luego la compartan con la clase. Okay. Remember, click join or unirse so you can create a conversation with your classmates. Ay, al fin no me puso con Kevin. Ok. Por fin se escapó de Kevin. Ok, now create your conversation. Pueden crear su conversación. Sobre cualquier cosa. Preguntando por algún lugar, usando is there, are there, y alguien le ayuda, le da alguna dirección correcta. So, como lo que hemos estado practicando, ¿verdad? You can ask, excuse me, Guillermo, is there a gas station near here? Y Guillermo tal vez puede decir, oh, I don't live here, yo no vivo aquí, no sé. Y tal vez a Vilén le contesta, oh yes, I know, there is a gas station, y le dice a dónde está la estación de a la gas station. Okay. Oh, thank you. Okay, excuse me, Danielson, is there a market around you? Aquí habla del baño. En el otro habla del edificio. Se la mandé. Vaya. Y entonces empezaría usted. Yo. Bueno, pero sí. Excuse me. Con eso empezaría. Excuse me. Okay. Is there, ahí tendría que cambiar. Ajá, y no sé qué poner. Podría ser como que está solicitando ayuda en un supermercado. Is there a supermarket? Is there a supermarket near here? Ajá, le puede preguntar, ¿hay algún supermercado acá cerca? Necesito comprar, I need to buy some food, algo de comida. Y puede decirle, tendría que ser negativo ahí. ¿A dónde? No. La respuesta. No. Yes, you can learn some more.
Yeah, don't worry. There is a supermarket. Don't worry, como lo siento. No. Pienso. Entonces sería how close to her? How close to her? Porque también tan cerca, ¿cómo se escribe? Foto. Es que creo que es near. Ajá. ¿Qué es lo que quiere decir? Tan cerca. O sea, ¿qué tan cerca de aquí? O sea que nuestra pregunta es así. Excuse, Ada, can you help me? Is there a supermarket around here? Yes, there is a supermarket around here. Oh, me diría ella. Entonces, vengo yo y le preguntaría, ¿qué tan cerca de aquí está ese supermarket? Ajá, okay, near. Ah, near. Near, okay. Ahora, how? Oh. How near? ¿Qué tan cerca está? How near is it? How near is it? Yes, how near is it? How near is it? It is. Is it, uh-huh. How near is it? Dos cuadras, pongámosle, ¿verdad? It's two blocks, uh-huh. Two blocks. Teacher, entonces sería, excuse me, Ada, can you help me? Is there a supermarket near or at near? Near here, cerca de aquí. Near here. Near here. Mm-hmm. Yes, there is a supermarket. Yes, there is one. Puede decirle sí, hay uno. There is one. It's a two. Y de ahí ella, how near is it? Is it? Ajá, how near is it? It's a two blocks. How near is it? And then you say, it's two blocks. Está, it's two blocks. It's two blocks from here. De acá. Mm-hmm. Okay. Si quieres ensayamos, Sara, a ver si lo he escrito bien. Ok. Tell me. Excuse, Sara. Can you help me? Is there a supermarket around here? No, never. Here. Near, dijo la teacher. Era lo que le decía, cerca. Near. Ah, yeah. Near. N-E-A-R, near. Ajá, entonces vengo yo y le puse, yes, there is a supermarket around here. Around here. How near is it? It's a two block, le puse. Okay. Me faltará algo ahora. Vaya, entonces, hello, no, excuse me, Ada, can you help me? Is there a supermarket near? Yes, there is. Is one, dijo la teacher. Sí, hay uno.
Okay. Let's listen to some volunteers. Volunteers, who's ready? Pero no vinieron. Marcela. Okay. Yo sé que Sandra también quería ser volunteer. No, es que ya no, ya me iba a decir, Sandra, porque me pongo a reír. Entonces, antes de que yo diga. Okay, entonces Sandra trabajó con Marcela. Sí. Okay. Lo que sucede es que con los niños eso pasa, teacher. O sea, es lo mismo. Voluntario, nadie. Y todo, y el que se pone a reír, a ese le toca. Okay. Eso le okay. aplica a los niños. No, yo digo. Okay, bien. Esa risa es, estoy lista. No. No, bye, vamos. Hi, Sandra. Vamos, Marcela. Hi, Sandra. Excuse me. Is there a bakery around your house? Yes, there is a corner of the 7th North Avenue and Havalier Street. Okay. Is there on Santa Tecla? Yes, there is. Okay. Ah, okay, thank you so much. Okay, great job. You did it excellent. Ya ves, esa risa es como, yo estoy lista. No. Okay, another volunteer? ¿Alguien más que quiera compartir su trabajo con nosotros? Okay. Okay, Guillermo. No, no dije nada, yo no dije nada. Yo ahí usted dijo, ok, dijo. No, es que... Para mí, eso. Ok, es ahí voy. No. Okay. No, ahí lo están. Ok, ¿ready? ¿O no? Okay. Leamos nosotros, don Guillermo y Eden Nilsson. Ajá. Ok, good. Let's listen. Ok. Action. Excuse me, can you help me? Is there a market? Is there a market around here? I'm sorry, but I don't live here, but Evelyn, she lives here. There is the market at a few a block across from the park on Roosevelt Street. Okay, thank you. Thanks a lot. Okay, bye-bye. Excellent. You did an excellent job. You say you can do it. Lo pueden hacer. ¿Escuché a alguien más? Kevin. Ada. Ada creo que habló. Ada fue. ¿Para qué habla? ¿Para qué habla? ¿Para qué habla? Ya pues ve sí. Aquí una señal de todo. Vamos, Luz. Hello, Luz. Ok, ahorita. Vamos, Luz. Excuse me, can you help me? Hello, Ada, excuse me. A supermarket near? Yes, there is one. Hola, Luz. How near is it? Hola. It's at two blocks. Thank you, Ada. Bye bye. Okay, great job. You did it excellent. Okay, tenemos un ejercicio más por hacer, pero antes voy a chequear que siguen aquí. Jorge Daniel Rodríguez Amaya no se conectó. Fátima y Genia López Ramos. Present teacher. Okay, Ada Susana Cáceres. Okay, Alan Wilfredo Palacios Cornejo no se conectó. María Cristina Cedillo Terraza. Present. Okay, Sara Lizeth Melgar Salinas. Okay, Carla Patricia Martínez Hernández. Ella no se conectó ahora. Catherine Alexandra Gómez Martínez. Present. Okay, Edenilson Alexander Vázquez García. Ricardo José Méndez Batres. Present. Guillermo Torres Ponce.
Kevin Bryan Cibrián Alfaro. Present. Luz Guadalupe Esquivel. Present, teacher. Vanessa Lizeth Castro Ventura. Present, teacher. Roberto Alexander Vázquez Méndez, no se conectó. Avilén Elizabeth Pérez de Iglesias. Present. Marcela Damari Chávez Sandoval. Present. Okay. Sandra Patricia Muñoz de Anaya. Present. Okay. Y Cristian Miguel Alfaro Escalante, no se conectó. Bella Iris Ramos Calderón, no se conectó. Okay, in page 42, we have another exercise, and in this exercise, we're going to practice quantifiers. En este ejercicio, vamos a seguir practicando con there is y there are. Solo son unas pocas oraciones, las vamos a hacer. Lo que les decía, there is, ¿verdad? Es cuando queremos hablar de la existencia de algo en singular o de la no existencia. There is. Vamos a practicar. Let's repeat. There is an ATM across the street. There is an ATM across the street. There is a recruitment center on the corner of Roosevelt Street and First Avenue. There is a recruitment center on the corner of Roosevelt Street and First Avenue. There is no clothing factory around the corner. There is no clothing factory around the corner. Okay, so you can say there isn't or there is not, and it's the same. Ahora, les decía, cuando es singular, podemos usar an o a, dependiendo, ¿verdad? Un o una, y ya sabemos que usamos an cuando el nombre que sigue empieza con vocal, y a cuando el nombre que sigue empieza con consonante. Ok, there are, for plural, podemos usar there are para hablar de algo en plural, y usar un quantifier para dar una idea de la cantidad. Tal vez no exacto, pero darle una idea. Si usted utiliza a lot of, estoy diciendo muchas. There are a lot of companies. Hay muchas compañías. O utilizo el a lot of para que usted tenga una idea que son muchas. No le doy un número exacto, pero le digo que son muchas. Some significa algunos o algunas. Y se puede utilizar no cuando no hay, no existe, ¿verdad? There are no o there aren't. De cualquiera de las dos formas es posible. Let's repeat. There are a lot of companies down the street. There are a lot of companies down the street. There are some supermarkets on the right and left side of the street. There are some supermarkets on the right and left side of the street. There are no hospitals on various streets. There are no hospitals on various streets. Okay. Now, let's complete. Vamos a completar este ejercicio con there is o there are y un quantifier. Tenemos que agregar there is, there are y un quantifier. Quantifier como an, a, no, a lot of, or some. Ahí tenemos, en algunos están entre paréntesis, en lo que vamos a utilizar. Okay, in number one, it says marketing presentations across the street in the morning. There is a marketing presentation across the street in the morning. Entonces escribimos there is a marketing presentation across the street in the morning. Okay.
¿Qué es recruitment, teacher? Reclutamiento. Ajá, centro de reclutamiento. Thank you. Okay. Teacher, el no, ¿qué significa? ¿Qué número? El que dice la palabra no. No, significa no. Que no hay. There are no. Ajá, para decir, es lo mismo que decir there aren't, there are not. Pero se puede utilizar there are no y es lo mismo. There are no hospitals, para decir que no hay. Ready to check your work? So number one, it's done. We said in number one, there is a marketing presentation across the street in the morning. A volunteer for number two? There are some business workshops down the street. Excellent. There are some business workshops down the street. Number three? There are no. Porque está en plural. Recruitment center. There are no. Centers. Uh-huh. There are no.
recruitment centers around my building. Excellent. And number four? There is no store. For the customer. Excellent. There is no store. Number five, banks behind the factory. There are a lot of, or there are some, cualquiera que hayan puesto está bien, porque ahí no nos decía si son o a lot. There are some banks behind a factory where I work, or there are a lot of, cualquiera los dos. Y la última, la seis, que aquí es uno. There is an Aranza building around the corner. Okay, so this is it for today. Con eso terminamos. Mañana seguimos practicando y agregando un poco más de vocabulario a la práctica. So thank you. I see you tomorrow at 8. Y tenemos sesión de refuerzo. Mañana les tocaría a Vilén, a Marcela y a Sandra para que vayan alistando las preguntas. Okay? So see you tomorrow. Bye bye. See you tomorrow. Good night. Good night.